echábamos de menos a Ana Bautista en la clasificación que nos ha ofrecido la computadora, y efectivamente hemos ido a comprobarlo y Ana Bautista está en segunda posición con 18.95. Sí, porque después del 9.50 que ha conseguido con el aro, merecía estar en esa posición. Vemos el final de Silvia pisando la cinta. En un elemento específico está permitido y no se le penaliza. Si eso es en un movimiento que no es específico, sería un 0.10 y la posición final del ejercicio. 9.40 para Silvia Justos y 9.35 para Larisa Medvedeva. Y atención a Cristina Kulbach-Bichute, de la Unión Soviética, porque tuvo su fallo con la pelota, pero no deja de ser una de las mejores gimnastas de esta quinta Copa Internacional Ciudad de Barcelona. Yo creo que de las soviéticas quizá la que más futuro tiene, todavía está sin hacer, pero... Eva Jiménez, de España, que después de dos rotaciones ocupaba la posición undécima con 18.50. La tienen dispuesta ya con la cinta. Hay que destacar la gran superación de esta gimnasta en muy poco tiempo. Quizá la responsabilidad de verse tan solo con una gimnasta por delante de ella, como es Ana Bautista, haya hecho que tanto Silvia Justos como ella hayan mejorado y madurado muchísimo en esta última temporada, después de los Juegos. Sí, porque la responsabilidad de una gimnasta pesa mucho y te ayuda a madurar en la pista. Tenido que rectificar sobre la marcha porque... Ella terminaba en otra esquina del capítulo de ejercicios. Exactamente. Cuando tienes algún fallo o algún elemento en ese momento, decides no hacerlo por si acaso no estás preparada o... Evitando el posible fallo, rectificas la trayectoria y ahora mismo ha cambiado. Ha hecho un lanzamiento de dificultad, es un riesgo. Ahí tenía que haber recogido con las manos, posiblemente le penalicen porque la cinta no llevaba un dibujo correcto.
De todas maneras, también para rectificar sobre la marcha se necesita experiencia. Mucha experiencia. Solamente nos damos cuenta los que hemos visto el entrenamiento. Normalmente las jueces no se dan cuenta. Y mucha sangre fría. Y ahora tienen en imagen a Olga Makeeva, de la Unión Soviética. Sexta después de dos rotaciones. Observar cómo las soviéticas, a las que hemos visto esta mañana en el entrenamiento muy bien, parece que han bajado un poquito el nivel, y las búlgaras, sin embargo, ha sido todo lo contrario. Esta mañana estaban en el entrenamiento bastante flojas y ahora están mucho mejor. Sí, se han superado mucho las búlgaras. El problema es que las soviéticas han fallado, y en cuanto hay el mínimo fallo y te vas para atrás, sobre todo la soviética, que ha tenido el fallo fuera del tapiz. Y esta gimnasta incluso ha tenido algunos pequeños fallos en la recepción de la cuerda, ha perdido el dibujo. Y eso son pequeñas faltas, pero que es 0-10, 0-10, y significa mucho en una puntuación. Eva Jiménez consiguió 9-40, y de una española a la otra, cuando terminen de unir dos partes del tapiz que parece que se han separado, Ana Bautista, que no quiere saber nada de nadie cuando va a competir, como el resto de las gimnastas, se olvidan de todo. Se olvidan incluso de sus entrenadoras y de sus jueces. Ana Bautista, hasta el momento tercera de España en el último campeonato, en el año 88. Y en el 87, repitió posición. Y el próximo, que se celebrará el 7 de julio. Sí, es la primera semana, sí. Correcto, el ejercicio de Ana le ha dejado clara constancia de los tres equilibrios obligatorios, uno de ellos dificultad superior, que se exige con la pelota. Ella ha comenzado con un gran equilibrio al principio y la posición final. Vemos en la repetición un salto, zancada, lanzamiento, voltereta, recogida en flexión dorsal con una mano. Dificultad superior, ha sido un gran ejercicio, muy correcto, muy limpio, ha tenido grandes rodamientos sobre el cuerpo, en este momento sobre el suelo. Elegancia, expresión, la posición de la mano libre es muy importante.
Ibranimina Ivanova, de Bulgaria, que va en una segunda posición empatada con Ana Bautista, toda vez que se hayan disputado o que se hayan sumado los dos primeros aparatos. Ella está en el tercero. 9.40 para Olga Mankeva, la que vimos con la cuerda. Branimina Ivanova. Ahí tienen la clasificación al término de las cuatro rondas. Branimina Ivanova, de Bulgaria, ha vencido por tan solo 0,5 sobre Ana Bautista. La búlgara Alvena Lukanova ha sido tercera, la soviética Medvedeva cuarta, Silvia Justos quinta, Eva Jiménez ha ocupado la décima plaza. Tenemos que acabar ya porque continúa la programación en esta segunda cadena. Antes vamos a anunciarles de qué constará el próximo Estadio 2. Ojo al dato, empezaremos a las 2 de la tarde.